Seguimos en el diario 35 y llega el momento de nuestro espacio destinado al yoga. Y ya está Marianela Pelayes García con nosotros para contarnos qué vamos a hacer hoy. Hola Marianela, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. buen día. Buen día. Bueno, contanos, ¿qué vamos a practicar Hoy hoy? vamos a hacer una clase práctica con la silla, que en una oportunidad hablamos de que en yoga utilizamos diferentes elementos. Sí. Trabajamos con el bastón o el palo en una oportunidad, ahora Sí. vamos a hacer en la silla. Y bueno, invito a todos los que estén en sus casas que dejen lo que están haciendo y con la ropa que están, busquen la silla, la ubiquen frente al tele Y la partimos, y largamos. vamos a empezar, sí. Bueno, dale, largamos Gracias. entonces. Vamos a empezar sentándonos cómodos. Apoyamos bien la espalda. Espalda que quede derechita. Hombros relajados, los pies bien apoyaditos en el piso. En esta oportunidad yo me voy a dejar las zapatillas como para demostrarles que con calzado también podemos hacer cómodos. Yoga por lo general se hace descalzo, pero bueno, ahora vamos a adaptarnos. En estos tiempos nos tenemos que adaptar en todos los sentidos. Ubicamos los pies cómodos, las piernas separadas del ancho de caderas para que estén flojitas y relajadas, las manitos sobre las piernas, espalda recta, hombros relajados, el cuello se estira hacia arriba, el mentón se mantiene paralelo al piso. Los invito a cerrar un momentito los ojitos para sentir nuestro cuerpo. Sentir la respiración. Vamos a controlar nuestra respiración, inhalando lento, exhalando lento, no hay apuro. Inhalo, tengo todo el tiempo. Exhalo lento, sacando todo el aire. Exhalo, abro los ojitos, vamos a bajar los brazos a los costados del cuerpo, inhalando, elevo un hombro, exhalo, relajo, elevo el otro hombro, inhalo, exhalo y relajo, subo uno y otro hombro con un movimiento lento. Vamos a subir los dos juntos y relajo despacito. Subo inhalando, exhalo bajo. Una vez más, inhalo y exhalo. Vamos a llevar los brazos a la altura de hombros, palmas hacia arriba y traemos las manitos a los hombros. Juntamos los codos al frente, saco el aire. Inhalando, llevo los codos atrás. Exhalando al frente. Inhalando atrás. Exhalo. Inhalo, voy atrás. Exhalando al frente. Una vez más. Inhalo atrás. Exhalo al frente. Vuelvo a llevar los codos a los costados. Estiro los brazos, palmas hacia abajo y hacemos giros. Hacia atrás, giros chiquitos. Giramos hacia el frente. Con movimientos lentos para sentir el movimiento en el cuerpo. Detengo, relajo los brazos. Me voy a tomar del asiento con las manitos. Voy a dejarme caer hacia la izquierda. Suelto la manito derecha y caigo un poquito más. Con cuidado que el hombro derecho no se caiga hacia el frente. Vuelvo lento al centro. Me tomo con esa manito del asiento. Me dejo caer hacia la derecha. Suelto la manito izquierda para poder caer un poquito más al costado.
Vuelvo al centro. Manito derecha busca la rodilla izquierda. Continúo sujetándome del asiento con la manito izquierda y voy a girar para mirar hacia ese costado. Lento, vuelvo al centro, suelto la mano derecha para tomarme del asiento. La manito izquierda busca la rodilla derecha, la espalda se mantiene derechita y voy a girar para mirar hacia mi derecha. Vuelvo al centro, suelto la mano izquierda. Voy a agarrarme del asiento, a tomarme con la manito izquierda. Elevo el brazo derecho arriba. Inhalando me estiro y al exhalar me inclino hacia la izquierda. Controlo que el brazo derecho no se caiga hacia el frente. Estoy marcando un lateral. Estiro mi costado derecho. Bajo por el frente, me tomo del asiento para incorporarme y volver a dejar la espalda bien derechita. Brazo izquierdo se estira hacia arriba, inhalo, me estiro más y al exhalar me inclino a la derecha. Dejo caer el cuerpo. Vuelvo por el frente, me tomo y me incorporo. Manito derecha, busca la rodilla izquierda. El brazo izquierdo se va a apoyar en el respaldo y la manito se toma al costado del respaldo. La espalda queda bien derechita, hombros relajados. Exhalando, voy a mirar hacia atrás. Me ayudo con las dos manitos para girar bien, torsionando mi columna. Vuelve la vista al frente, vuelvo lento al centro. Manito izquierda, busca la rodilla derecha, el brazo derecho, busca el respaldo, la mano se toma. Espalda derechita, inhalo, exhalando, giro y miro hacia atrás. Vuelvo con la vista. Vuelvo en los hombros, los brazos se relajan. Traigo las manitos cerquita de las rodillas. Separo las piernas un poquito más. Me voy a inclinar hacia el frente estirando el mentón. Exhalo, inhalo. Exhalando, curvo. Dejo el mentón cerquita del pecho. Inhalando, me voy a estirar hacia el frente. Exhalando, curvo, inhalo, me estiro, exhalo, curvo, una vez más, inhalo, exhalo. Voy a inclinarme hacia el frente, a quedar bien apoyadita en las manitos y desde ahí, con cuidado, comienzo a hacer giros, curvando cuando voy atrás, estirándome cuando voy al frente. Siento la respiración, exhalando, la espalda se curva, inhalo, me estiro al frente. Uno más, quedo al frente y ahora giro hacia el otro lado. Hago movimiento lento. Estamos trabajando con la columna, que sea un movimiento con cuidado. Inhalando, llego al frente, vuelvo al centro. Juntamos las piernas, traemos las manitos sobre los muslos, los pies bien cerquita de la silla y con cuidado me incorporo. Uy, quedé enganchada. Ahí. Quedó enganchado el cable del micrófono. Vamos a caminar detrás de la silla. Nos tomamos del respaldo. Dejamos los pies un poquito juntitos y vamos a elevar talones. Elevo uno y otro talón. Me voy a poner de costadito para que me puedan ver. Elevo uno y otro talón, aprovechando que tengo
el apoyo de la silla, elevo bien los talones. Elevamos los dos juntos y bajo. Subo, me estiro arriba, bajo lento, una vez más. Bien, vamos a llevar deditos del pie derecho hacia afuera. Separo un paso al costado de ese pie y flexiono y estiro. Flexiono, estiro. Elevo bien esa rodilla y bajo. Vamos a preparar la cadera. Una vez más, flexiono, estiro, traigo ese pie, ubico deditos, deditos del pie izquierdo hacia afuera, separo, flexiono y estiro esa pierna. Una vez más, flexiono, estiro, traigo ese pie, ubico deditos, los pies juntitos, separo deditos, separo talones, voy a separar los brazos del ancho de hombros. Puedo controlar trayendo los dorsos de las manos a los hombros y desde ahí derechito bajar y quedo del ancho de hombros. Manteniendo las piernas separadas, esa separación de piernas, voy a comenzar a caminar hacia atrás, separándome de la silla, bajando el torso. Estirándome bien hacia atrás, la cabeza se mantiene entre los brazos, la vista al piso, estiro hacia adelante y hacia atrás el cuerpo, bajando el pecho al piso. Flexiono rodillas, camino acercándome a la silla. Vamos a caminar para quedar frente al asiento. Nos ubicamos bien pegaditos al asiento. Vamos a dar un paso decidido hacia atrás. Las piernas quedan un poquito separadas. Inhalando, estiro hacia arriba los brazos. Exhalando, voy a bajar las manitos al asiento. Y ahí ubico mi cuerpo, controlo que la espalda esté bien estiradita, que las manitos estén justo debajo de hombros, que los pies no estén muy cerquitas de la silla, ¿sí? Los deditos bien separados para sujetarme cómoda. Y desde ahí vamos a movilizar la columna. Inhalando, vamos a dejar que el pecho baje, los hombros suben. Exhalando, la cabeza cae, curvo la espalda. Inhalo, el pecho baja, el abdomen, los hombros suben. Exhalando, curvo hacia arriba, la cabeza cae flojita. Inhalo, una vez más. Exhalando, curvo, estiro hacia arriba. Quedo con la espalda derechita. Vamos a marcar un lateral, llevando el pie derecho pegadito al pie izquierdo. Cruzo el pie izquierdo al costado y voy a ubicar los pies que apunten a la silla. Y desde ahí volvemos a hacer el movimiento de recién. Inhalando, el pecho y el abdomen bajan. Exhalando, curvo, estiro hacia arriba. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalo, el pecho baja. Exhalando, curvo, estiro hacia arriba. Quedo con la espalda derechita. Traigo el pie izquierdo a su lugar. El pie derecho. Ubico nuevamente el cuerpo. Ahora vamos a ir hacia el otro lado, cruzando por el frente el pie izquierdo y lo pegamos bien cerquita del pie derecho. Desplazo el pie derecho llevándolo al costado, que queden del ancho de caderas. Los pies apuntan a la silla. Inhalando, el pecho y el abdomen bajan.
Exhalando, curvo hacia arriba, la cabeza cae. Inhalo, baja el pecho. Exhalo, curvo, estiro hacia arriba. Una vez más, inhalo. Exhalo, curvo y estiro. Quedo con la espalda derechita. Traigo el pie derecho, el pie izquierdo. Quedo al centro. Ubicamos bien. Vamos a llevar al centro del asiento, justo debajo del rostro, la manito derecha. El dorso de la mano izquierda se ubica en la cintura. Llevo el codo y el hombro izquierdo hacia arriba, miro al costado. Bajo lento, bajo la manito al asiento, desplazo la mano derecha. Ubico la mano izquierda al centro, justo debajo del rostro. Dorso de la mano derecha va a la cintura. Y desde ahí elevo el hombro y el codo derecho. Bajo despacito, baja la mano. Traslado mano izquierda. Flexiono un poquito las rodillas. Suelto los brazos y quedo con el torso y el brazo y los brazos colgando como un muñeco de trapo. Y desde ahí, con la espalda redondita, subo. Acomodo hombros, recién incorporo la cabeza. Nos vamos a desplazar detrás nuevamente, ubicándonos detrás del respaldo. Nos tomamos con la manito izquierda al centro, la manito derecha queda al costadito. Los pies juntitos, bien cerquita de la silla. Sujetándome de la silla, voy a dar un paso largo con el pie derecho hacia atrás. Quedo un poquito inclinado hacia el frente. Flexiono la pierna izquierda y ahí la espalda queda derechita. Llevo el brazo derecho atrás. Y si puedo, separo la manito izquierda y estiro el brazo al frente. Baja la mano. Vuelve la manito derecha y ayudándome traigo el pie derecho. Queda bien pegadito al pie izquierdo. La manito derecha queda al centro del respaldo. Estiro un paso largo el pie izquierdo atrás. Flexiono la pierna derecha. El brazo izquierdo se traslada hacia atrás. Y trato de separar la manito derecha para estirar el brazo derecho al frente. Bajo la mano derecha, traigo manito izquierda y vuelvo. Vamos a tomarnos con la manito izquierda, a quedar con el costado izquierdo del lado de la silla. Nos alejamos dejando el bracito estirado, apoyamos bien el pie izquierdo, la manito derecha al pecho. Llevo deditos del pie izquierdo, derecho, hacia afuera. Voy a traer el pie a la pierna y estiro el brazo derecho arriba. Me sostengo de la silla para poder armar el equilibrio. Bajo la manito derecha al pecho, rodilla al frente, apoyo y voy a girar. Me voy a colocar tomándome con la manito derecha de la silla, alejándome un pasito al costado. Manito izquierda al pecho, apoyo bien el pie derecho. Deditos del pie izquierdo van hacia afuera. Traigo el pie a la pierna. Cuando estoy seguro, estiro el brazo arriba. Me sujeto de la silla. Bajamos la manito. Traemos rodilla al frente. Apoyo. Vamos a caminar para sentarnos nuevamente. Como al comienzo, buscamos una posición cómoda con las piernas separadas, las manitos
sobre los muslos, espalda derechita. Cerramos los ojitos para sentir nuestro cuerpo, sentir la respiración, sentir cómo hemos quedado luego de todo el movimiento, de respirar consciente. Toma una inhalación profunda, completa. Exhalo suavemente. Parpadeo. Y bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado y que puedan sentir el beneficio del movimiento. Muchísimas gracias. Muy bien, Marianela, muy linda la clase, muy práctica también para hacerla en casa. Y así cerramos nuestro bloque dedicado al yoga. Ya volvemos con más noticias en el Diario 35.